Hola, què tal estan? Arranquem nou programa de la entrevista. Avui posem el focus en el comerç, en el concret, en el comerç de Gandia, el del centre històric. Estem encara que no parega per l'horatge que tenim a 40 dies de la nit de Nadal i els preparatius, evidentment, en tots els comerciants comencen moltes setmanes abans, per això volem parlar ja de què és aquesta campanya i moltes més coses que tenen preparades en el centre històric comercial de Gandia. Parlem amb el seu president, Pedro Izquierdo. Benvingut, gràcies per la visita. Gràcies a vosaltres, Rocío. Hablaba yo de esa campaña de Navidad, que aunque las temperaturas no, no lo parezcan en la calle, estamos a 40 días del día de Navidad. ¿Cómo, cómo se presenta esta, este año esa campaña? Fíjate, cuando lo he hecho 40 pensaba que ibas a decir 40 grados. <laughs> casi, estamos, casi, casi, hasta hace poco. Casi estamos ahí en esa línea, ¿no? Pero, pero bueno, bien es cierto que las fechas son las fechas y el tiempo, pues no, 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 no va a cambiar, ¿no? Entonces, pues es lo, es lo que tenemos y, y ya está. Y nada, respecto de, de las actuaciones, pues bueno, como todos los años, al final no dejan de ser acciones muy muy repetitiva ¿no? porque todos los años poco más o menos es lo mismo pero siempre queremos dar un, un puntito de algo y pues nada nosotros ya estamos con nuestro calendario eh, definido y ahora pues nada cerrando los, los términos y, y los grupos y toda la gente que va a venir a, a desarrollar esos días nos estamos preparando pues eh, el Black Friday que al final pues no deja de ser una campaña de meramente comunicativa no más allá de los descuentos que se realizan en los establecimientos y luego también pues, estamos de desarrollando una Open Night que queremos recuperar ese formato que hicimos antes de, de la pandemia con, con las campanadas en la plaza del ayuntamiento, eh, las calles engalanadas, queremos que sea un, un día potente. ¿sabes? Vamos a ver cómo trabajamos y luego ya pues, pues nuestra famosa estación del tren que este año queremos ampliar. Eh, y vamos a ver si conseguimos, porque estamos eh, en conversaciones ahí eh, que lo tenemos prácticamente definido todo ya con el ayuntamiento, el hacer la plaza de la Navidad en la plaza de Escuelas Pías. Ahí pues montaremos la, la estación tradicional, luego eh, poblados de Papá Noel y pues, pues, muchos más eventos irán a esa plaza. Muchísimas, muchísimas cosas, vamos a ir bueno. desgranando toda esa vorágine porque eso conlleva muchísimo trabajo detrás. Pero en términos económicos, ¿cuál es la sensación que hay en el Centro Histórico Comercial de, de, en cuanto a ventas o cómo se va a presentar? Bueno, pues mira, en cuanto a ventas y términos económicos, creo que tenemos eh, la suerte, la suerte del trabajo, ¿no? Es una persona con mucha suerte, ¿no? Contra más trabajo, más suerte tengo. Y yo creo que el Centro Histórico de, de Gandía es una ciudad que, que afortunadamente se está trabajando bien. Para las circunstancias que hay económicas, está bien, porque. Coges cualquier otro centro histórico de cualquier ciudad y la verdad es que, que, que se están poniendo muy muy serias las cosas no pero Gandía te digo los objetivos que tenemos son son potentes siempre y entendemos que van a ser unas campañas una campaña de navidad bien en, en líneas generales yo creo que tenemos muchas expectativas puestas en, en esta campaña. Sí, porque la coyuntura económica no es del todo buena en todos los aspectos, por eso a ver este año cómo se, se pueden sortear esas sí, cuestiones. Es muy generoso no sí. decir no, son muy buenas muy, muy buena la coyuntura, ¿no? Pero sí 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 que es cierto que, que podemos considerarnos. Luego siempre están los casos particulares en los que pues hay gente que lo pasa mejor, gente que no, no lo sufre tanto, pero sí la, la situación es dura y claro al final es que no dejan de ser problemas por todo el lado, ¿no? La energía, las inflaciones, transporte y huelgas. Al final, cada día parece que surge una, la guerra, ¿no? Tan, tan, cada día hay una cosita que, que nos va restando competitividad, nos va restando eh, clientes porque al final la renta disponible del cliente es la que es y no suben la hipoteca, no suben el gas, no suben tal, pues al final no puedes comprar otras cosas, ¿no? Entonces, estamos preocupados en ese sentido, pero vamos, trabajando con ilusión y esperanza de que sea una buena campaña. Ahora hablaremos de esos problemas primero, que ya que hemos empezado hablando de la de las campañas de Navidad hablaba también de esa Black Friday al final es una campaña exportada pero que en estos momentos siempre viene bien cualquier promoción para incentivar las ventas, ¿no? Porque hasta hace pocos días el 1 de noviembre que siempre hemos dicho aquello de estrenar los abrigos, pues teníamos íbamos con manga corta. Entonces entiendo que eso estará afectando a tiendas de sobre todo moda, zapatos, complementos que necesitan dese a lo mejor ese plus descuentito y que el tiempo acompañe con frío para, para eh, toda la ropa que han comprado de temporada la puedan poner en el mercado, la vendan. Pues sí, sí, bien es cierto que eso que se, estas campañas eh, son un poco importadas y al final lo único lo único, no, no, eh, hay, hay dos, dos situaciones que, que son muy favorables tanto para el comercio como para el cliente, más para el cliente, porque al final lo que hace es desde ya, prácticamente empieza a comprar con descuentos durante toda la campaña, ¿no? Que si Black Friday, que si Open Night, que si. Hay muchas campañas que son muchos descuentos, ¿no? El comercio bien es cierto que sufre un poquito económicamente tantos descuentos, pero al final el, el mercado es el que es y tienes que ser competitivo en cuanto a oferta y surtidos y. Es inevitable, ¿no? Y nosotros, pues, encantado de llenar nuestras, nuestros comercios pues con esa, esas campañas de, de Black Friday, con esos descuentos. Mm, son incentivos para que la gente salga, socialice, eh, llene comercios, ventas, restaurantes, porque es el caso o sea, de la Open Night, son días de, de muchas reuniones, de salir con amigos, con familia y todo eso, pues alargarlo hasta unas horas más más allá de lo habitual, hace que aumente el consumo. En esos momentos parece que nos olvidamos ¿no? de esa coyuntura económica que tenemos y se potencia un poquito más, tanto que las fechas acompañan también. Sí, sí, de, yo soy de los que pienso que debería ser Nochevieja vieja todas las semanas, ¿sabes? Porque al final, eh, pues no se sé, parece que sacas de la hucha y te vas a cenar, te vas a comprar, te vas a disfrutar, te vas... Y, y es así, la, yo creo que el ser humano lo que queremos es eso, disfrutar, trabajar, vivir, comprar, salir, esos restaurantes, esas... Esa gastronomía que tenemos aquí en la ciudad de Gandía, tan, tan buena, ¿no? que pues, al final somos un equipo. no eh, Ellos tienen su producto, nosotros el nuestro, y fusionarnos pues, es, una, es una alegría y una suerte. Y nos, nos suma para pues eso, que estos días se monten estos jolgorios en nuestras calles. Aprovechamos un open night, un destapa, tú unas luces de Navidad y el. Es el, la suma perfecta. Sí, sí, no sé, el, el típico no sé qué fue primero, si lo la gallina, ¿no? Pues aquí estamos lo mismo. No sé si vienen a la hostelería y vienen a comprar luego, o vienen a comprar y luego aprovechan y se quedan en la hostelería, ¿no? Pues nosotros estamos en esa, en esa línea. Encantados de, de compartir con ellos. Hmm, al final todo suma. En este caso has comentado al principio lo de, lo de esa huelga de transporte que arranca hoy. Tenemos, hay que tener en cuenta que también es un sector minoritario el que secunda esa huelga. ¿Cómo puede afectar, si se prolonga más allá en el tiempo, esa huelga al sector? Porque es evidente que vienen, como comentábamos, muchas campañas y no sé hasta qué punto puede tener especial relevancia. Bueno, pues eh, fíjate, eh, al final yo creo que cuando alguien hace una huelga es porque ya no, no puede sostener más, eh, por el motivo que sea, su, su actividad. No, no, no creo que el que esté bien tenga ganas de salir a la calle a protestar, a dejar de, de desarrollar su actividad con normalidad. Y bueno, pues mucho ánimo para los compañeros que estén ahí defendiendo sus intereses, porque ya te digo que no tiene que ser agradable. Pero en cuanto al afecto a nuestro sector, pues, pues es evidente, ¿no? Si ya el transporte hoy en día está bastante colapsado, no ni qué decir de todas las incidencias que sufrimos eh, las empresas en cuanto a plazos, en cuanto a faltas, en cuanto a incidencias, pues claro, imagínate si además, aunque sea un. un unas plataformas minoritarias eh, empiezan a, a dejar de, de servirnos los productos, pues no, no va a ser fácil. La otra vez que hubo por un estilo esta, esta huelga, pues también se sufrió bastante, ¿no? Porque no dejas de no recibir tus pedidos en tiempo. Y claro, el que no recibamos estas semanas nuestros pedidos y las recibamos en febrero, pues lo que hablábamos de las temporadas. En febrero, pocas chaquetas y sí. pocas cosas vamos a bueno, nos hemos excedido con lo de febrero, ¿no? Pero que necesitamos que, que todo salga y funcione con esa normalidad. Los pequeños empresarios, no sé si en estos casos hacen como acopio de materiales, diríamos, o de productos para, para decir, bueno, si esto se alarga, por lo menos que nos pille con, con las estanterías llenas. Pues un poco sí, sí, lo he comentado con compañeros, sí, y todos estás haciendo, o sea, hemos hecho durante estos días esa previsión de porque no sabes qué puede pasar, no, sé, no, no sabes si. Porque al final tú como, como destinatario no sabes qué plataforma te afecta a ti a la hora de recibir pedidos, ¿no? Pues dices, no, ¿te lo sirve esta empresa que sí que está en la huelga o no? segunda pues sí que tomarías las decisiones, pero al no saberlo, pues no podemos dejar de servir nuestros productos y al final. Ya te digo, he hablado con compañeros que he tenido que comprar más y voy a comprar más por si acaso. O sea, que Hay que final, ir sorteando, ingeniar, ingeniar, sorteando ingeniar y planificar sí, bien sí, para sí, que sí, todo sí, esté sí, sí. a su debido tiempo. En esos problemas de los que, de los que hablamos también está siendo eh, la electricidad un grave problema. Hace un par de meses hablábamos aquí con José Manuel Navarro, presidente de Stisafor, y comentaba lo del tema de las facturas de la luz, lo que se le ha incrementado a un restaurante. Y él hablaba, por ejemplo, de un caso de, en el último mes, pagar 10.000 euros de factura de la luz. ¿En los comercios esto cómo, cómo lo están llevando? Pues exactamente igual. <laughs> porque, porque, claro, eh, pff, mi caso concreto, pues también hemos multiplicado por tres o por cuatro la factura de la luz, o sea, no, no es algo aislado, esto es evidente, en nuestras casas, en nuestros comercios, para todos es lo mismo, ¿no? lo que pasa es que claro, si al final ya tenemos unos establecimientos, con unas rentabilidades ya ajustadas y no sube ahora el Euribor, no sube la luz, no sube, al final llega un momento que te asfixias y ese es uno de los grandes eh, problemas que creo que vamos a tener como no se solucione todo esto. De hecho, en Gandía se está creando una cooperativa eléctrica para ver si podemos salir adelante en esta, o por lo menos minimizar este impacto tema eh, energético, ¿no? tanto para el comercio como para industrias y esto es, es algo que está realizando FAES con el ayuntamiento y nosotros como centro histórico también nos estamos incorporando a esa, a esa cooperativa. Estamos trabajando para estar ahí y a ver si sale lo antes posible. Conseguir beneficios para intentar paliar esas. Claro, eh, generar nuestra propia energía, ¿no? que tan de moda está y creo tan, que tan necesaria y tan importante es. O sea, que vamos a ver hasta dónde nos lleva ese, ese proyecto, pero creo que es muy 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 interesante. Mm. Final, para la... hoy y para el futuro, ¿no? porque al final esto ya se quedará. ¿no? Si generamos nuestras plantas, nuestros huertos, nuestra... pues esto no es algo que se desmonte. una claro, vez que sí. se ha iniciado ya, pues sí. ahí estará. Autoconsumo al final también, y hablamos muchas veces de la energía solar, si es que aquí tenemos ese recurso tan potente del que hablábamos que por una parte es malo por la venta de abrigos, calzado y todo, pero por el otro lado pues hay que aprovecharlo. ¿no? Hay que aprovechar los recursos. Es que parece que a cualquiera que le cuentes esto que se está haciendo... Por la necesidad de las circunstancias, si lo podíamos haber hecho antes, sin esa necesidad, ¿no? Fíjate, si nos hubiésemos ahorrado dinero bueno, hasta pero nos, ahora. Nos pero bueno. tiene que dar el susto de la factura de la luz, a lo mejor, para darnos cuenta. Acción, reacción, si no, no, pero bueno. <laughs> bueno, a pesar de todas esas trabas eh, que, que hemos hablado, la luz, el transporte, la huelga, el comercio del Centro Histórico, que está potente, ha sacado un músculo, lo hemos visto este 25 de octubre en esa gala del comercio que, que, que organizabais, que celebrabais. Pues sí, la verdad es que ya teníamos ganas de, de recuperar la gala, no porque es un punto de encuentro en el que pues eso, eh, autoridades, comercio, esta, nos, nos reunimos todos y yo creo pues eso que, que, que fue fantástico, fue fantástico y fíjate, vosotros que estuvisteis estaba lleno arriba abajo el patio de armas la sala coronas fue de verdad emocionante emocionante y hacía mucho tiempo que no, no podíamos disfrutar de, del evento y encantado y en cuanto al músculo pues lo que te comentaba antes eh, eh, no es que sea el mal de muchos no la típica la frase pero, pero sinceramente considero que, que tenemos un comercio muy fuerte yo de hecho estás en asociaciones y confederaciones a nivel autonómico en las cuales eh, Gandía se pone, como ha sido siempre, como referente, que bien funcionáis, que hacéis en Gandía para que esto suceda. O sea, que yo creo que tenemos que estar muy orgullosos de, del comercio y ponerlo en valor y, y entre todos trabajar para que, que no cambie esta situación. Tenemos que, tenemos que defender, tenemos que incorporar a gente joven en el comercio, tanto como cliente, como empresarios, como trabajadores, porque al final los jóvenes son son el futuro. Si ellos nos incorporan a nuestros comercios como trabajadores, como empresarios y como clientes, al final sí que tendremos un problema serio. ¿no? Entonces, mm. nosotros ahí estamos trabajando también desde la cooperativa, que cada día incorporamos a más gente joven en, a nuestro lado y ese es un objetivo que tenemos marcado ahí en sangre. Mm, que tiren incorpor... del carro y que venga un relevo generacional también. Claro, claro, es, es importantísimo, de verdad. Creo eres... que es el secreto hoy en día. Eso sí, digitalización. ¿no? Ahora hablaremos de la digitalización. En ese sector fuerte, aunque hablábamos de incorporar a gente joven, veíamos tanto el día, el, la fiesta del comercio local como el día del patrón en la Fira y Festes, que el Ayuntamiento reconocía empresas centenarias. Qué bien suena eso, ¿no? De que hay en comercios que a pesar de los años siguen estando ahí y levantan la presión a todos los días. Pues sí, sí, ya, ya se pueden sentir orgullosos de, de seguir ahí después de 100 años, ¿no? Porque, no es fácil, o sea, ni por muy bien que vaya el negocio, ni por mal que vaya el negocio, 100 años es una barbaridad, o sea, al final tienen que estar tres generaciones pensando que ese modelo de vida es adecuado y nos ha funcionado a los tres a lo largo del tiempo. Uno de los problemas que hay es ese relevo generacional, pues esas empresas han conseguido mantenerlo durante tres, cuatro generaciones, es, es emocionante, de verdad, es algo muy, muy a tener en cuenta. Yo felicitaciones para todos porque encima la mitad son amigos, compañeros y, y vecinos, evidentemente, y encantado, encantado. Hmm. En esa tenemos a los de centenarios, luego tenemos a la gente joven que se incorpora, todo eso hace que el comercio esté vivo. Hemos visto también en los últimos tiempos, hace años hablaba mucho de tiendas vacías, locales vacías, sobre todo en la calle Mayor, en que, aunque el centro histórico es mucho más allá que la calle Mayor. Pero hemos visto que eso ahora no está, que la mayoría de locales están ocupados. ¿Qué ha cambiado? Hay más gente que ha apostado o es que ha bajado el precio de alquileres. Es una suma un poco de todo, pero vemos una calle mayor más viva. Pues sí, al final eh, es evidente que pues eso cuando la oferta y la demanda está ahí. Entonces cuando la calle mayor o el centro histórico funciona, pues el propietario del local pues adecúa los precios de sus activos a, a la oferta y la demanda. Es evidente, ¿no? A nosotros nos gustaría un precio que fuese accesible para, para, para las personas que deciden emprender, porque hay muchas veces que sí que es cierto que el precio les frena a la hora de, 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 de montar una empresa nueva, pues claro, lo que pasa es que estar en la calle mayor pues, es lo que tiene muchas veces, ¿no? O sea, el equilibrio está, está ahí, es, no es fácil. Y nosotros, desde la cooperativa y con ayuntamiento y con dirección general, también estamos... Eh, viendo si podemos eh, sacar adelante un proyecto para, para ir corrigiendo esos locales que, que todavía están cerrados. Tenemos ahí un proyectito, estamos trabajando, está todavía en semillas, pero estamos ahí porque creemos que tenemos que trabajar como, como un centro comercial abierto. Sí. Organización. Unión, todos con el mismo criterio de horarios de apertura, de festivos abiertos. De, entonces eso, estamos, sé, sé, que, sé que suena un poco a tal porque es muy difícil, ¿no? Al final, eh, todos los que estamos, cada uno tenemos nuestras circunstancias personales, laborales, y, y no es fácil unificar criterios, ¿no? Pero estamos ahí con esas ideas. Esto estaba muy verde, pero estamos ahí trabajando. Bueno, pero al final trabajan como centro comercial abierto bajo esa marca de Centro Histórico Comercial Gandía y después... No es un centro comercial al uso, pero sí, en la calle. Y, y a lo mejor lo habrán notado ¿no? también en estos nuevos asociados cada vez que, que suman. Hombre, eh... Es cierto que somos un centro comercial abierto no yo, yo, yo a lo mejor me he apuntado más a, a la uniformidad a, a trabajar todos en la misma línea y, y unificar pues esos horarios de apertura pero sí que es cierto que, que, que el joven que entra y los comercios que cada día tenemos más asociados en la cooperativa que incluso nos llaman para asociarse no estamos en ese sentido estamos muy muy orgullosos y muy contentos y agradecemos a, a las empresas que quieran formar parte de nuestra cooperativa de hecho están invitados cuando tenemos las juntas a que ellos se, se sumen a esas juntas que no es algo cerrado y al final entre todos vamos sumando pues, lo que te decía de ese proyecto de decir oye venga los jóvenes tenemos varios jóvenes ya eh, apuntados para sumarse no sé el objetivo nuestro siempre es que seamos uno seamos uno en aportar diferentes perspectivas claro. al que llega porque el que llega en ese momento a lo mejor lo ha visto de fuera y, y ve que puede haber alguna necesidad o alguna alguna otra forma de, de ver las cosas no claro es que los jóvenes son inquietos, o sea, al final, yo recuerdo cuando era más <risa> joven <risa> y yo siempre quería estar en el negocio con mis padres, aprender, saber, trabajar y iba con ideas y rompía cosas y hacía cosas más, pero al final esas rupturas, esas son lo que te permite aprender, pues la gente joven tiene que incorporarse equivocarse, acertar, romper y al final pues se consolidarán como empresarios y yo, yo por ejemplo, yo se lo digo eh, porque hay mucha gente que, no, mi hijo tiene que estudiar, y yo claro que tiene que estudiar yo, pero tiene que estudiar en cómo gestionar tu pequeño comercio que lleva toda la vida de la mejor manera posible. Porque si eres bueno en tu comercio, al final tu comercio funcionará y será un valor para la ciudad. O sea, tener buenos comercios en la calle te da vida al barrio, a la ciudad, a todo. O sea, sí. simplemente tenemos que trabajar, pero en formar. Nos hemos ganado todos los comerciantes o muchos comerciantes la vida dignamente a lo largo de los años, siendo buenos. Pues ahora el mercado ha cambiado, pero. Tenemos que ser mejores y formarnos en defender mejor nuestros comercios. Sí, esa gestión, esa formación y ahí voy a esa transformación digital que, que de la que siempre hablamos, pero es cierto que me llamaba la atención la semana pasada en una comparecencia en una rueda de prensa de la concejal de Políticas Económicas, Vicenta Ferrer, y del alcalde José Manuel Prieto, que lanzaban una línea de ayudas de 75.000 euros para los comercios de Gandía para... Mm, adquirir mm, equipamiento tecnológico y comentaban en esa rueda de prensa comentaba Vicenta Ferrer que hay comercios de Gandía que no tienen todavía ni para pagar en tarjeta, parece que nos suena extraño, pero que no han llegado a ese punto y se están quedando atrás eh, se estaban <laughs> se estaban ah. porque no, es cierto, no es ese puntito que me sale a mí siempre, sí. pero que a lo que voy es eso. eso eso no es casual, el que nuestro alcalde y nuestra concejal a la, a la cual le mando un saludo porque ha estado unos días un poquito pocheta, uh -huh. eh, esa ayuda viene dentro de un proyecto global. O sea, no, viene un proyecto global. Nosotros tenemos una línea desde la cooperativa con el ayuntamiento que es digitalizar el comercio. No es que queramos eh, salirnos de nuestro comercio físico, que al final es lo que absolutamente defendemos. Uh -huh. Nosotros somos de... Que las persianas estén levantadas todos los días. Absolutamente. O sea, ese es nuestro, nuestro fin. Pero... Es evidente y no podemos negar que hay otro mercado, que es el mercado digital. Pues al final lo que intentamos es que se complementen y lo que se pueda vender en físico lo vamos a defender a muerte, pero luego no podemos dejarnos fuera el canal digital. Complementarlo. <laughs> claro, es absolutamente evidente, ¿no? Entonces, dentro de esa línea, pues bueno, eh, nosotros eh, nos, nos sentamos en el ayuntamiento y marcando esa línea, pues digitalización, ¿vale? Pues se, se han hecho unas ayudas, a lo largo de estos dos años muy importantes para digitalizar. Se solicitó el Marketplace, ya está funcionando el Marketplace. Hemos detectado que hay comercios que no tenían esos TPVs para pues su impresora, su escáner, su impresora de tickets, su ordenador. No lo tiene, pues bueno, nos hemos sentado en el ayuntamiento, hemos detectado esa carencia. Necesitamos esto. Pues se ha habilitado esa línea, esa primera línea que las conversaciones que tenemos es que si se agota esa primera línea, pues para el año que viene o cuando se pueda disponer de esos saldos, se volverán a hacer otra línea para que el comercio esté digitalizado. ¿Qué? Estamos trabajando en hacer un RP para que todo el comercio tengamos el mismo programa, el que quiera sumarse, evidentemente, ¿no? Porque luego hay singularidades que uh -huh. oh, oh, cada uno tiene su programa y tal, pero para que todos tengamos ese programa de gestión, aprovechándonos del kit digital, con el cual tengamos controlado nuestro punto de venta físico, digital que ese programa se conecte con las webs, tanto con Mondub como con cualquier otra plataforma de venta que utilice el comercio, para que los stocks se controlen desde ahí, para que tenga eh, contabilidad eh, unida también, para que tenga también eh, conexión con el, los TRM que se están creando desde, desde los Next Generation, para que todos estemos trabajando de manera uniforme en el tema de la digitalización. O sea, tenemos un, ese proyecto global que no es una cosita por aquí, no, no, se ha hecho el proyecto y qué líneas de actuación hacen falta. Pues vamos trabajando en todas esas líneas. Claro, no son cuestiones fáciles porque eso de mantener el stock y además de una forma global entre todos los comercios que se adhieran, ya es, si uno dentro de su propia empresa ya le cuesta, ya viene a ser una cuestión más, claro. más complicada. Sí. ¿no? No, al final lo que haces es controlar tu propio stock, pero si vendes una, un producto en Mondú pues te lo descuenta el stock. Si lo vendes en la tienda, te lo descuenta el stock. De, de donde lo vendas, te lleva la contabilidad y las ventas y el almacén entonces eso te permite pues claro tú en el mundo digital no puedes decir que tienes un stock de una camisa y resulta que la he vendido en la tienda y el stock no me lo ha arreglado y luego no la tengo para venderla entonces unificas el almacén sí. y vendas de dónde vendas lo tienes controlado más allá de las contabilidades y de todo lo que es, la empresa que, que nos está aportando esta solución tecnológica es la misma que eh, ejecuta los cheques consumo que también está todo tirado con sí todos son pasitos para que vaya avanzando en la misma dirección unificar sabes o sea, sí porque esa subvención de 75.000 euros pues es un pasito más para que poco a poco esos comercios se vayan sumando para llegar a lo que tú dices a ese proyecto global que está ahí y que pronto, pronto irá en marcha no eh, esto no, no le das al interruptor y estamos todos no, conectados por supuesto y eso sería demasiado fácil sí ¿eh? sí estamos eh, trabajando duro todo el equipo de la cooperativa en colaboración con el ayuntamiento y, y bueno cada día sumamos más a esto va a haber muchas sorpresas en breve de comercios digitalizados Estamos, estamos, estamos satisfechos. Nos gustaría más, porque somos ambiciosos y siempre nos gustaría más, pero vamos poquito a poquito. Sí, tenemos claro. ya un grueso de mondú trabajando, pero cada día queremos sumar a más y más empresas. Ya dice eso, la frase renovarse o morir, en este caso evolucionar y adaptarse sí, a, sí, sí. a esos nuevos tiempos. Es que tenemos esa, esa suerte de estar alineados. O sea, al final diseñamos proyectos, compartimos con el ayuntamiento y los vamos sacando adelante. Tenemos nuestras cosas para llegar a, a tal pero de verdad eh, es el que no se sume al carro yo de verdad no lo entiendo no, me no me lo entiendo que... tiene subvenciones ahora mismo que desde aquí invito a la gente que se, a, se apunte que terminan eh, finales de este mes para pagar la, plata, eh, la cuota a la plataforma para poder subir fotografías para ayudarte con el marketing para ayudarte a subir el producto para que lo tengas todo hecho esto es el típico llaves en mano pues, sí. además el ayuntamiento también ha habilitado en el Urbalap una oficina es exclusiva para ayudas, para todos esos trámites que los comerciantes no saben o, o, o cualquier duda, cualquier información o sea, es fácil, lo están poniendo es que está, está estamos todos alineados mm. formación, tal, el marketplace Mondup eh, tienes las ayudas, CDRP el, el CRM, <laughs> los ordenadores Solo nos faltaría, si alguien decide entrar, solo nos faltaría ir a su establecimiento a envolver el paquetito y dárselo al correo. Pero lo demás lo tiene todo hecho y financiado, subvencionado. Pues nada, facilidades máximas sí. para, para ese futuro. Ya que ha nombrado Mondub, ¿cómo está funcionando ese marketplace? Que... Bueno, pues eh, el marketplace también es un poquito lo, lo mismo, ¿no? No le das a un interruptor y funciona, y menos en el mundo digital, pero puedo decirte que ya se estamos realizando ventas, como comentamos en la, en la gala, ventas. Eh, Creo que ya hemos vendido en todas las provincias a nivel nacional, o sea, lo cual no, no, es, no es poca cosa. Estamos teniendo en estos momentos cerca de, de 40.000 visitas semanales. O sea, simplemente pues hay que mover las teclas para que pues, precios, visibilidad, activar el transporte, ciertas cosas que a lo mejor pues, nosotros estás encima de los sellers, de los vendedores, pero tenemos que ir poquito a poco poniéndonos ahora algo que va a ayudar también mucho a, a despegar esas ventas son los cheques consumo que también se han habilitado para consumir el mondú pues al final es que que no compres porque no quiere vamos a dejarlo claro. así de resumido puede parecer que vamos estamos intentando ir al mundo digital puede dar esa sensación pues lo que te digo es, es evidente es evidente, puedes pensar que sí o que no pero o, o, yo creo que la pregunta es cuándo me quiero subir al carro pero no hay otra opción más que estar en ese carro. Pues nada, subirse al carro, ya sea venta online en los comercios locales, pero también la venta física, que siga levantando la persiana, que también eso es muy importante, que al final da, da vida a las ciudades. Claro, al final es lo que decimos, es nuestro alma mater es esa, comercio físico. Pero es evidente que, que cada día el mercado digital te va a, eh, comiendo más ventas, y pues, oye, por lo menos si podemos compensarlas estando en él, pues, pues nada. Esa. Pedro Izquierdo, presidente de la Cooperativa de Comerciantes del Centro Histórico de Gandía. Vamos a estar pendientes de todos esos proyectos, de esa digitalización, pero también lo más reciente, las campañas que se avecinan, que haya mucho éxito de ventas, porque al final ese, esas ventas son es un éxito para el comercio local y para todo el trabajo que están realizando. Mucha suerte y sobre todo no nos vamos a perder ni los descuentos de Black Friday, ni el Open Night, ni la campaña Navidad, ni por supuesto el tren. Que forma parte ya casi medio de esta sí. casa, el Trenet del Centro Muchas gracias. A ti, Rocío. Os esperamos ahí a todos. Invitamos a, a que vengáis a disfrutar de las Navidades junto a nosotros. Pues ya iremos dando cuenta, en, tanto en Radio Gandía como en Telesafor, de todo lo que han organizado. Así que mucha suerte en estos próximos meses. Muchas gracias, Rocío. pues ja, ja ho dic, animen a eixir al carrer, a comprar en el Centre de Salut Comercial de Gandia. Nosaltres estarem pendents de totes aquestes festes que, que ens ha contat Pedro Izquierdo que van a fer i a tots vostès ens esperen. No us convidats la pròxima setmana. Moltes gràcies.